Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, yo no me llamaba así. Esta soy yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi, lo dejé con los ojos abiertos en un charco de sangre. Hicimos 15 atracos limpios. Pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Así que cuando el policía de aquel furgón disparó, tuve que cambiar de profesión. De ladrona a asesina. Y así fue como de algún modo yo también estaba muerta. Llevaba aquí encerrada 11 días. Y mis fotos empapelaban las comisarías de toda España. Me caería en 30 años. Y yo no soy de esas que se hacen viejecitas en la celda de un penal. Yo soy más de huir. De huir en cuerpo y alma. Y si no puedo huir mi cuerpo, lo menos que huya mi alma. Tenía cosas importantes que hacer. Y no me quedaba casi tiempo. En realidad solo me quedaba.